Yo creo que nos hacían falta unos minutos musicales así, para ponernos todos un poquito tranquilos, porque seguro que hay un poquito de nervio, ¿verdad? Entonces, nada, bienvenidos a todos. Muchas gracias por haber acudido aquí un año más a esta gala de entrega de premios del Festival de Tierra en Flor. Muchas gracias al Ayuntamiento de Bajo de Ávila y a su alcaldesa Pilar Araoz por acogernos aquí. No voy a nombrar a todos porque son muchos, o sea que agradecimiento a todos vosotros por estar aquí. Iréis pasando por aquí, por el escenario, y os nombraremos. Y nada más, por supuesto, gracias a la Escuela, a la Asociación Músico-Cultural y Clave Herreros, que son los que han interpretado esta pieza. Y nada, me gustaría decir que el Festival de Tiorno para nosotros es no solo entregar premios, decorar, hacer eventos, sino lo que estamos haciendo en este momento, que es estar aquí todos juntos, haber convertido esto en un momento de encuentro entre todos los pueblos, todos los vecinos, todos los que habéis participado, así que gracias a todos también por estar aquí presente. Tiene que hablar Pilar Araoz, que es la que nos tiene que dar la bienvenida a todos en nombre del Ayuntamiento de Araoz. Bueno, esto es el directo. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta entrega de premios de esta nueva edición del Festival de Tiorno en Flor. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. En primer lugar, gracias a la Procuradora de las Cortes de Castilla y León, María Ángeles Pietro Sánchez, a mi compañero Javier González, diputado de Cultura en la Diputación, a Isabel Sánchez Tejada, directora del festival, a todas las personas que han hecho posible la realización de este festival. También, como no, a todos los alcaldes y alcaldesas, concejales y concejales y concejalas de esta zona, que no os voy a nombrar a todos porque sería sino muy largo. Todos han hecho posible el desarrollo de esta edición, que permite, este festival permite la dinamización de nuestro mundo rural. Es un honor para mí estar aquí esta tarde y recibiros como alcaldesa en este cine teatro, engalanado y vestido de amarillo como la ocasión requiere, para celebrar y reconocer el talento y la creatividad de todos los participantes. Aún no sabemos quiénes son los ganadores. Todos no pueden obtener galardón, pero yo creo que todos, o por lo menos para mí, todos sois merecedores de él. Por eso, en esta bienvenida, quiero felicitar a todos y a cada uno de los participantes en el concurso de decoración, en el de tapas y en el de relato. Quiero felicitaros por vuestra dedicación, por el esfuerzo en hacer que este festival sea un evento tan especial. Todos sabemos que obtener el primer premio es especial, pero más aún es la participación. Vuestra participación desinteresada en todas y en cada una de las actividades que se desarrollan, en la que os implicáis muchos vecinos de cada uno de los municipios que participamos en el festival. Este festival une a distintas generaciones y personas para realizar las decoraciones, realizar rutas, hay participantes de todos los pueblos, para realizar todos esos talleres pioneros. Desde aquí os felicito a todos los participantes y os sigo animando a que el próximo festival continúe siendo tan participativo. Aunque hoy estemos aquí para premiar a aquellos que han destacado por su originalidad, pasión, compromiso, esto se refleja en la entrega de premios de todos los concursos, el de decoración, el de tapas y el de certamen literario. Como he dicho antes, todos habéis mostrado un talento excepcional y habéis contribuido a enriquecer este festival por todos los municipios de esta comarca, que debe seguir unida y debe apoyarse y seguir impulsando festivales y acontecimientos como este para que la podamos dar aún más impulso y cada vez sea más visible y próspera. Para ello, todos los ayuntamientos, junto con la Diputación, la Junta y otras instituciones o las distintas asociaciones, debemos unirnos y luchar por ella y por sus habitantes. Quiero dar las gracias a todos los ayuntamientos participantes en este festival e invitar a todos que sigamos unidos y nos podamos ayudar unos a otros en lo que nos pueda deparar. Y ahora tenéis que permitirme, como alcaldesa del Barco de Ávila, agradecer un poquito más a los colaboradores y voluntarios que han hecho posible la realización de este festival en el Barco de Ávila. Espero no olvidar a nadie, ya que sin su ayuda y generosidad no podríamos disfrutar de esta maravillosa celebración.
Quiero agradecer la participación de la Asociación Alameda del Tormes por su implicación en la decoración, en la realización del taller del pie horno y del marcapáginas. Fruto de él son unos preciosos marcapáginas que después veremos y que nos regalarán. También por su participación en la decoración del teatro hoy, para que hoy luzca así de bonito. También a los niños del colegio de primaria Juan Arrabal, que han realizado preciosos dibujos que estuvieron expuestos en la plaza y que algunos de ellos hemos querido una iniciativa a la participación de los niños del colegio para que comiencen a sentir que el pior no es nuestro, que es importante y que debemos impulsar este festival desde pequeños. También quiero agradecer a los particulares y a todos los comerciantes que han decorado sus viviendas y negocios y a todos aquellos vecinos que ayudaron en la localidad de la plaza y de los distintos lugares que pudimos ver adornados. También quiero agradecer a Javier, el alcalde de la carrera, porque permitirnos estas telas para que hoy el cine luzca más bonito. Enhorabuena a todos por anticipado, a los que seáis los ganadores. Y que siga floreciendo el talento en el Festival del Pionero en Flor y que año tras año siga creciendo para que nuestra comarca siga creciendo y floreciendo como lo hace el Pionero. Muchas gracias, Pilar. Bueno, pues ahora sí, ahora ya empezamos con la entrega de premios y empezamos con el certamen de regalo. Se han presentado 27 relatos escritos por adultos y 23 infantiles de dos colegios, alumnos de segundo y tercero de Navarredonda de Gredos, con el incansable Ruth Martín al frente, y los alumnos de quinto curso del Colegio Público Arrabal de Barco de Ávila, con su profe al frente, Peluca González. Agradecemos a los jurados que han participado en la elección de los campeones, Rufino Hernando y María Isabel González Sánchez. Entrega el premio Rosa Jiménez, socia de ASVEPA, Asociación de Vecinos de San Bartolomé de Tormes. Categoría de adultos. Finalista, No es fácil, de José Luis Cruz Barroso, de Navacepeda de Tormes. De Elisa Rivero Bañuelos, de Cepeda de la Mora. Felicidades, Elisa. Muchas gracias. Que suba con ella, porque aquí hay premio para todos los participantes. Así que todos los niños que hayan participado también van a tener su pequeño recuerdo, ¿vale? Vamos,
Me ha hecho un regalito. También suban a vuestro regalito. A ver cuándo. También ha habido récord de participación, han sido 20 etapas, muchos las habéis probado, habréis votado en esta elección y muchas gracias a los empresarios porque habéis demostrado una creatividad increíble tanto en la preparación como en la presentación, que también ha sido espectacular y bueno, pues es realmente una demostración de vuestro buen oficio. Sabemos que ha sido un esfuerzo añadido y que es un proyecto que, bueno, en el que necesitamos la participación de todos. O sea, muchísimas gracias también por haber colaborado. Entrega los premios a Aurora Jiménez, que es la que ha estado trabajando para conseguir llegar a las conclusiones. Finalistas, os pido por favor que subáis aquí arriba y luego resolvemos cuando estéis aquí para darle más emoción. Por favor, Mariluz Iglesias, que está por ahí, de Exteriores. Ante todo, también en este caso, reconocer la labor del jurado, porque sin ellos esto no sería posible y efectivamente, como ha dicho también Pilar al principio, cada año tienen mucho más trabajo porque hay muchas más decoraciones y no solo eso, es que es más concienzudo porque yo ya no sé cómo pueden afinar más porque es que no son decoraciones de poner aquí un adornito, es que son auténticos proyectos, como podéis ahora ver en algunas de las fotos. Entonces me gustaría nombrar a los jurados, gracias a Isabel, María Luisa, Maricarmen González, Maricarmen Machol, Ana Isabel, Sergio Teo, María Isabel, Rosa, Carmen, Martina, Milagros, Juan Andrés y María Jesús. También vais subiendo, según os voy nombrando, y luego allí decidimos, ¿vale? Mejor decoración de lugares públicos. Los finalistas: Martina Peral, de Aldeanueva de Santa Cruz, Mari Carmen Prieto, de Angostura de Tormes, y Rosa Mari Jiménez, de Miguel, de Zapatero de la Ribera. Por favor, mi cabeza. Entrega el premio y ahora la voz. Alcaldesa del Barco de Ávila. Y vamos a por el resultado. Tercer premio, Zapatier de la Ribera, con la declaración de la Junta. Segundo premio, Aldeanueva de Santa Cruz, con la decoración del Convento de las Dominicas. Y primer premio, Angostura de Tormes. Para
Muchas gracias. Finalistas: Marco de Ávila, Carmen Caravantes, Silvia Pascual y María Luisa Hernández de Hoyos del Espino. Subid, por favor. Y ahora vamos a por ello. Tercer premio para la tienda de moda Cinderella de Marco de Ávila. Segundo premio, Farmacia de Hoyos del Espino. Primer premio para la ferretería de la calle Santa Teresa. Muchas gracias. Las finalistas son Blanca Jiménez de Navalosa. Milagros Moreno de los Nazarenos. E Isabel María Pérez de Urías. ¿Podéis subir, por favor? Muchas gracias. Entrega el premio el Diputado de Cultura y Deportes, Javier González Sánchez. Y vamos con los premios. Tercer premio para la calle Acacias 4 de Navalosa. Segundo premio para la calle Cuesta número 3 de Umbrías. Y el primer premio para el Corral de la Matea número 7 de Los Majalinos. Eulalia Martín de Navalosa y Rosa Jiménez de Lanchalejo. Entrega el premio la portavoz del Ayuntamiento de Navarredonda de Guerreros, Maribel Berna. Y el segundo premio es para La Fuente de Arriba, de Navalosa. Y en consecuencia, el primer premio para La Fuente de Lanchalejo. Redonda de Gredos y Montse García de los Narros. Segundo premio, La Fuente y Otros Espacios de los Narros. Y primer premio para la Biblioteca y la Oficina de Turismo de Navarredonda de Guerreros.
Pues muchas gracias. Segundo premio para la plaza de Horcajo de la Viera. Y primer premio para la iglesia parroquial de la Carrera. Premio especial para la decoración infantil. Va a entregar el premio el alcalde de Dios del Espino, Jesús González. Y el premio es para el CRA del Alto Tormes, que está compuesto por los colegios Hoyos del Espino. Como veis aquí, ahora vamos con el premio al cómo se hizo, que nos parece una historia muy bonita. El año pasado llamamos Making Off, pero este año, como comprenderéis, siendo el año que lo dedicamos a la lengua española, no lo podemos llamar Making Off. O sea, que es premio al cómo se hizo. Va a entregar el premio la alcaldesa de Aldeanueva de Santa Cruz, Martina Peral. Cultural de Vecinos y Amigos de Navalosa por la decoración de la antigua taberna del Chato. Es un trabajo muy bonito que han hecho recuperando una taberna que se utilizaba antiguamente, que estaba ahora medio, bueno, pues abandonada, y ellos han hecho una preciosidad decorándolo y nos cuentan aquí cómo lo han ido haciendo. Ya tu compañero y no le amaro trago, tan temprano y otro traguito, la cojita y la pintita, el trago grande, la hora que te camino por tu corazón. Y a lo que ya te noche, esa mañana ya me levantaré, estaba en la cama. Tu carta la baila, solta y mi cara ya anda por el aire. Boca una amiga tuya que la acompañe. ¿Cómo quieres que vaya de noche a ver? Quiero hacer una mención especial a un pueblo que ha destacado por su entusiasmo e implicación, pero que se olvidó de un pequeño detalle, y esto que nos iba también para todos, y fue hidratar los piornos. El jurado, por este motivo, no ha podido valorar las 7 decoraciones que se presentaron en Boyo. La organización entrega este reconocimiento a su alcalde y entrega el premio a Isabel Sánchez Tejado, directora del Festival de la Vida. Este año el premio es para San Martín de la Vega del Alberche. Y por favor, que alguien que se ha presentado a San Martín de la Vega, si puede presentar a su director.
además aquí, Isabel, también me gustaría que añadiera unas palabritas. Pero he de decir que cada año os implicáis más. He estado con vosotras durante el tiempo que habéis estado. Cada vez que me contáis cómo os ponéis a decorar, cómo lo trabajáis, cómo lo pasáis, cómo hacéis una comida juntas, cómo todo eso para mí es lo que realmente es el festival. Yo no sé qué me contáis cuando terminéis la decoración. Me parece emocionante y cada vez que voy a ver, de verdad que para mí es una forma de tengo que seguir, porque me dais el ánimo y toda la fuerza que tenéis vosotras. Gracias. Socios de Asenor y Asociación de Clavo Rural. Yo quiero deciros, voy a hacer una pregunta retórica, y es, ¿qué pasa cuando nos ponemos a trabajar todos en un proyecto común de turismo generativo e ilusional? Pues pasa que todos tenemos un mismo objetivo y surge lo lógico, surge iniciativas tan chulas como el Festival de Fiorno en Flor, que une a vecinos, a empresarios, a ayuntamientos, diputación, grupos de acción local, porque está por ahí Nuria, del grupo de acción local nuestro de Asibe, las asociaciones culturales, las amas de casa, deportivas. Además, este año con el lema Más que palabras, porque el festival es mucho más que palabras, más de lo que podamos decir aquí todos los días. Dedicando con esto un pequeño homenaje a la lengua española, que bien se lo merece porque se está pervirtiendo últimamente. Y si no te lo crees, todo esto, echadle un vistazo al programa de actividades que tenéis cada uno en vuestro asiento y podéis ver que hay 37 razones para creer que sí se puede y que es posible alinear los objetivos y los intereses de todos los actores de esta comarca tan extensa, aunque seamos tan pocos. Así se materializa esta iniciativa, pero os voy a hacer un pequeño resumen. En esa programación que tenéis ahí, panaderos y pasteleros de toda la comarca han fabricado panes y dulces alusivos al Fiorno. La Escuela de Música ha programado obras de teatro y conciertos en varias poblaciones para niños y para adultos. Las asociaciones culturales han convocado certámenes de relatos breves para adultos y para niños y han realizado talleres de manualidades con piornos para niños. Pintores y escultores locales han hecho exposiciones alusivas al Fiorno con esta humilde refama y han sacado algo importantísimo. La asociación, la Real Cabaña de Carreteros de Gredos, ha llevado los bueyes para pintar el mayo como cada año. Las asociaciones de mujeres han realizado talleres de decoración con piornos y talleres de manualidades. Los monitores estelares han realizado encuentros para la observación del cielo nocturno. Ingenieras de Montes han hecho que el pinar de Hoyo Casero, uno de los pinares más con más endemismos de la zona, uno de los pinares con más riqueza antropológica de Europa, han hecho visitas guiadas. La Cruz Roja ha promovido el empleo verde, juntando a empresarios de la zona con los demandantes de empleo. Un centro de arte, el Centro de Arte Cerro Gallinero, ha dedicado las obras de arte al cielo abierto, con piornos y además con otros elementos de la naturaleza. Una asociación deportiva ha creado la media maratón y la ha cerrado con 500 inscritos. Más de 20 restaurantes y bares de la zona han ofrecido tapas en amarillo durante todo el festival.
los pequeños pueblos que estáis participando, habéis organizado rutas y romerías para toda la comarca. La Diputación de Ávila apostando por el Festival del Piorno e incluyéndonos en el proyecto de España en Floración, un proyecto a nivel nacional que nos da otra dimensión. Y los ayuntamientos de la zona que están implicados económicamente para hacer posible este festival. Podría seguir porque hay muchas más cosas, pero con estas pinceladas yo creo que deja claro que cuando trabajamos juntos conseguimos cosas impresionantes. También quiero recordaros que aún nos quedan algunas cosas del festival, como por ejemplo las jornadas de formación de la Cruz Roja que he mencionado antes, creo que son interesantes para los empresarios y para los demandantes de empleo, y una conferencia de Pedro Tomé sobre palabras que vienen y van, muy recomendable. Que hacemos un homenaje a la lengua española, este señor es un investigador del CSIC, es súper ameno y os lo recomiendo. Y, por supuesto, como ha dicho Esther, os vamos a pedir el voto para ese otro gran proyecto que tenemos entre manos, donde queremos que todos vayáis el día 10 de julio a Valladolid, porque nos van a poner los autobuses, y queremos conseguir el título de Mejor Idea Mágica de Castilla y León, que será gracias a vosotros. Esther ya lo avanzaba, competimos con proyectos que están muy consolidados en Castilla y León y que son muy potentes. Por ejemplo, los hombres de Musgo de Béjar, en Salamanca, los gabarreros del Espinar, en Segovia, la agrupación musical de Guardo, en Palencia, la historia de la danza de Mariema en Íscar, en Valladolid, el conjunto histórico de las bodegas de Roa, en Burgos, el Cid Campeador de San Esteban de Gormaz, en Soria, la fiesta de la Vendimia en Toro, en Zamora, que es muy potente, el Museo del Ferrocarril en Venta de Baños, en Valencia, o la Asociación de Pollo Gómez, de Villa Gómez, en Burgos. Son magníficos proyectos de Castilla y León, pero sería genial que con vuestros votos, con todos nosotros, más todos los que podáis decir a vuestros familiares y amigos que voten, pues nos pudieran dar el título de esa mejor idea de Castilla y León para nuestro Festival del Piorno. ¿No os parece importante eso? Bien. Tendremos entonces, ya sabéis, desde el 20 de junio hasta el 1 de julio para votar, ¿vale? Os enviaremos los enlaces, todo eso que os han recreado ahí, y nos pondrá los autobuses para que podamos ir, pero también podemos ir con nuestros coches particulares, no hay problema, ¿vale? Solo me queda deciros ya que muchísimas gracias a todos por acompañarnos este día. Sé que en estos momentos en los que todos, parece que nos pesa el tema de salir de casa o de tener que hacer cosas diferentes, siempre nos da un poco de pereza. El hecho de que tengáis esa voluntad de acompañarnos cada año en este acto, de verdad que lo valoro muchísimo, porque es la manera que tenéis de decir que apoyáis este proyecto y que de verdad que queréis que continúe. Así que los premios han sido magníficos, yo creo que este evento ha entregado premios de tapas en amarillo magníficas, cada año se superan, de los relatos breve que cada año tenemos más participación y además hemos incluido ya a los niños este año, y luego, como no, del concurso de decoración que fue como nació este evento. Así que vosotros, los que participáis en el Festival del Piorno en Flor cada año, no os olvidéis que sois lo mejor de Gredos. Así que hasta el próximo año y muchísimas gracias.